Siguiendo con los estudios relativos a Odoin, es decir, la materia relativa al estudio de las danzas, de los bailes que se realizan dentro de nuestra tradición de Kasenori Ubugei, vamos a continuar con otra danza, con otro baile, que en este caso se llama de Dai o Kakubu. Si analizamos etimológicamente, Dai va a ser de grande, el O o Oi es de rey, Kaku es de un pabellón, un templo, y Bu se refiere específicamente a la danza, al baile. Luego sería la danza o el baile específico de lo que sería el pabellón del gran rey. Por ello, va a tener determinados elementos que se van a ir desarrollando a lo largo de la secuencia de Odori, que se van a caracterizar muy especialmente por hacer la referencia a un ambiente, como diríamos, de un pabellón real, de un pabellón de una majestuosidad de la realeza del rey. Por ello, vamos a ir explicando y vamos a ver cómo muchas de las características se caracterizan principalmente por ser muy delicadas y porque tienen que ser movimientos de un tipo muy aristocrático o de una clase muy elevada. Vamos a comenzar de este lado para que se puedan observar todos y cada uno de los detalles. En primer lugar, partimos desde una posición en la cual vamos a llevar, en este caso, dos ogi, dos abanicos que vamos a llevar sobre nuestro costado. El primer movimiento que vamos a hacer, vamos a elevar los abanicos en perpendicular a nosotros, mirando hacia adelante. Y desde aquí, flexionando las piernas, vamos a ir desplazándonos, llevando siempre el pulgar, la punta, siempre por delante y deslizando por lo que va a ser la superficie de apoyo. Entonces, desde aquí, nos comenzamos a desplazar delicadamente hasta llegar a la posición del centro. Desde aquí el último paso, porque se va a concatenar con el anterior, va a ser un movimiento que va a ser la pierna derecha que va a adelantar y vamos a girarnos hacia nuestra izquierda. Lo voy a hacer primero en el lado que le correspondería y luego enseñaré de cara a la cámara para que se vean los detalles. Desde aquí, derecha, la mano izquierda baja con el abanico y la derecha se queda elevada alta para luego cambiar y hacer el movimiento opuesto. De cara a la cámara, si estoy viniendo aquí, último paso, abrimos y pasamos al otro lado. Me coloco en la posición en la cual me encuentro, echo movimiento 1, movimiento 2 y desde aquí abro el abanico izquierdo, el que está arriba. Dejo que caiga y se queda aquí. Paso adelante, avanzamos mirando, dejamos que baje a la vez que sube el otro arriba. Abrimos. Juntamos las piernas, llevando las puntas de los abanicos, como vemos, juntas hacia adelante. Piernas flexionadas. Baja a la altura de las caderas, por debajo, y empieza a mover hacia detrás, igual que vamos hacia detrás. Desde aquí, hasta que llevamos la última pierna izquierda atrás, llevamos un abanico al frente, brazo prácticamente en horizontal, puntas miran hacia arriba y el otro sobre nuestra cadera en esta posición. Esto, lo que sería la superficie del agua, y aquí vamos a realizar movimiento como si fuera una ola. Viene para que la ola venga. Dos, tres. Tiene que cruzar que el abanico cruce las puntas en esta localización. Una vez que hemos hecho tres, vamos adelante, juntando puntas, y abrimos las piernas, colocando codos hacia afuera y el abanico a nuestra espalda en perpendicular. Entonces, desde aquí, desde esta posición, para que se vea bien, estoy aquí, aquí, como si fueran unas alas. Movemos paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Vamos adelante, cerramos los abanicos. Desde aquí realizamos un movimiento circular repetido dos veces. 1, 2 y de forma rápida adelante. Damos consecutivos pasos hacia adelante y cuando estamos aquí abrimos los abanicos. Vamos a repetir la experiencia de las olas. Bajamos hasta la altura de las caderas y a la vez que nos desplazamos hacia atrás, realizamos el movimiento
hacia detrás. Abanico levanta sobre nosotros, el otro queda en horizontal y pasamos a hacer el movimiento de las olas. Una vez que estamos aquí, juntamos para cerrar. Y con esto hemos finalizado esta danza que conocemos como Daiyo Kakubu. Muchas gracias.